¿Quién es Federico Vallejo? ¿Qué es eso de neumólogo intensivista? ¿Y por qué nos tiene que...? Digo, yo me voy a encargar de echarte todas las flores, ¿no? Pero ¿por qué nos va a interesar mucho que escuchemos la opinión de un experto que además se basa en evidencia científica para lo que dice, ¿no? Y además de toda su experiencia. Entonces, platícanos un poco de ti, Fede. Ok. Pues yo soy mexicano y estaba haciendo mi escuela de medicina y de repente hacen una convocatoria y me eligen para rotar en Estados Unidos en mis últimos años de la carrera de medicina. Y rotando en Estados Unidos, un doctor por acá me dice, creo que puedes practicar aquí en Estados Unidos. Me dice, apréndete este libro y vete a presentar este examen. Ya, me lo aprendí, presenté el examen y quedé. Y luego regresé a hacer el internado a México, de servicio social, y luego regreso otra vez a Estados Unidos a terminar de presentar los exámenes. Y entro a hacer medicina interna en la Universidad de Massachusetts. De ahí me eligen o escojo la especialidad de neumología, que es especialista en los pulmones, que acá en Estados Unidos se hace junto con terapia intensiva. O sea, los doctores que ven a los más enfermos de los enfermos son intensivistas, pues, los que están en las UCIs. Y luego salió la oportunidad también de presentar el board para las enfermedades del sueño. Entonces terminé sacando esas cuatro certificaciones, que son medicina interna, neumología, terapia intensiva y especialista del sueño. Y luego, estando en mis últimos años allá, tenía la opción de quedarme allá en una universidad, en un lugar académico, o venirme aquí al Valle de Texas, donde hay muchísimo mexicano, y me resultó fácil venirme para acá. Ok. Oye, y esto que platicas de enfermedades del sueño, ¿en qué consiste? Porque es algo que digo, ahorita por la situación, obviamente, de la pandemia, pues estás más enfocado en ver todas las cuestiones de COVID, ¿no? De tratamientos, de los abordajes que les das, las estupideces que salen de dióxido de cloro y todo eso, pero ¿en sí qué es esto del sueño, de esto que te certificaste del sueño? Enfermedades del sueño, por ejemplo, abarcan la apnea del sueño, que es súper, súper común, problemas de insomnio, problemas de piernas inquietas, de sonambulismo. Es muy complejo, es muchísimo lo que se puede ver en enfermedades del sueño. Pero nuestro, lo que llamamos el bread and butter, nuestro pan y mantequilla de todos los días, bueno, pan no, porque son carbohidratos. Es enoja el cacahuate. Es la apnea del sueño e insomnio, es lo que más vemos. Ok, sí, porque ese es un tema que está muy, muy interesante, además súper extenso, pero pues casi no. Ahorita, digo, después me imagino nos compartirás un poco más, pero ahorita lo que nos tiene, y me incluyo en el pinche desmadre esto de la pandemia, ¿no? De que todos, yo creo, me incluyo, siempre subías antes de la vacuna, ¿no? Tus videos de cómo estabas con esta armadura, este traje especial para meterte ahí a los madrazos donde estás más expuesto, ¿no? Y no decía en la madre, o sea, es un riesgo constante. Aquí en México, bueno, pues siendo el país número uno de muertes, ¿no? De personal de la salud, uno siempre está como que preocupado ahí con esas cosas, pero... Y yo me incluyo, todos respiramos. Cuando vimos ese video que te ponen la vacuna, entonces, no más, ya, por fin, ¿no? Y luego la segunda dosis, porque está muy cabrón. Pero, ¿cómo ves tú ahorita ya desde tu trinchera esta situación en Estados Unidos, ya que ustedes empezaron a vacunar? ¿Ha bajado? ¿Se mantuvo? ¿Qué está pasando allá? No, pues, ¿qué te digo, güey? Me cambió la vida. O sea, yo estudiando neumología y terapia intensiva, ¿cuándo en mi miserable perra vida iba a pensar que iba a estar en medio de una pandemia, verdad? Si no hubiera escogido ser cardiólogo como el huevón del cacahuate, o el soterólogo, o otra pendejada así. Entonces, pero pues me tocó de frente a los madrazos, ¿no? Y estuvo bien duro, o sea, ha sido 10, 11 meses súper, súper difíciles. Y ahorita, en este momento, bajó un poquito porque vino la explosión de... Aquí está tu regalo de Navidad, mocos. Aquí está tu año nuevo, mocos. Y ya ahorita empezamos a ver un poquito que ha bajado, pero todavía todos los hospitales aquí, por ejemplo, en el Valle de Texas, están reventados. Todas las terapias intensivas están llenas y tenemos que abrir otras terapias intensivas y esas se llenan y luego abrimos otras más. Y así vamos con más y más y más gente, porque
Como lo hemos platicado varias veces, el problema de la pandemia es un problema de una enfermedad bien canija, bien contagiosa, bien difícil, no es de influenza, potencialmente mortal, ¿verdad? La falta de empatía, a la gente le vale, andan afuera sin máscaras y andan haciendo sus reuniones y andan contagiando a sus mismos familiares, inclusive echándoselos al plato sin la carga de conciencia que deberían de tener. El otro problema grande que tenemos es que hay muy mala información en social media. Ese es el problema más difícil, porque, por ejemplo, la vacunación es la luz al final del camino. Con la vacunación podemos arreglar este problema, pero luego haces encuestas y ves que nada más el 50%+ se quiere vacunar, y es un problema porque requerimos de arriba del 70% para poder conseguir la inmunidad del rebaño, o la inmunidad del grupo, o como le llamemos. Sí, que decías, salió inmunidad de hato, ¿no? Que empezó con esto de las vacas, inmunidad de rebaño. Sí, este es un tema que yo creo que ya cuando esté encima todo, que todos nos podamos vacunar, o la mayoría, al menos en México, que yo creo que igual iba a ceder la gente, ¿no? Pero es que la bronca es que no lo ven. O sea, es como, pues a mí no me ha pasado. Yo, en mi caso, cada vez lo veo más cerca con personas, amigos, familia, que ahorita tengo enfermos, ¿no? O sea, es impresionante aquí cómo va subiendo. Yo, las fiestas clandestinas, una sarta de estupideces que está sucediendo. Y como bien dices tú esto de la desinformación, a mí me gustan mucho los videos que haces de, bueno, ¿qué haría yo, no? Porque la gente... Tú que estás metido de verdad desde un inicio, que no has tenido prácticamente descanso, cuando alguien te dice, oye, doctor Vallejo, tengo un diagnóstico positivo de COVID-19, ¿no? ¿Qué le dices tú a esa persona, ¿no? Que llega con su diagnóstico positivo, si es que llega directamente contigo. Sí, no, pues son muchos factores, Nico, o sea, del tamaño del sapo a la pedrada, ¿no? Uh-huh. Hay que ver qué factores de riesgo tiene, hay que ver qué recursos tenemos. O sea, estamos hablando de México, estamos hablando de Estados Unidos, porque desafortunadamente es completamente diferente. Sí. Pero básicamente, lo hemos platicado antes, un paciente que sale positivo, asintomático, nada, tranquilidad, va a salir adelante, muy probablemente no va a tener ningún tipo de secuelas. Un paciente con síntomas leves, también es de casa, y te tratas la fiebre con paracetamol, acetaminofén, te tratas el dolor con ibuprofeno, tu vitamina D, aspirina 81 miligramos y parar de contar. En pacientes acá en Estados Unidos que están en ese grupo, con sus fiebrecitas, con un poquito de tos, dolor de garganta, pero aparte tienen problemas como diabetes, hipertensión, mayor de 65 años, inmunosupresión, ellos califican para los anticuerpos monoclonales, que eso sí es algo que estamos haciendo acá, como el bamlanivimab y el Regeneron, o sea, el tratamiento presidencial, lo que recibió Trump y Giuliani y Chris Christie, sí, y toda esa punta de monstruos. Finas, y les fue bien. Entonces, esa opción existe aquí, desafortunadamente no existe en la mayor parte de Latinoamérica. Y luego está el asunto de los esteroides, que hoy subí un TikTok porque sí estuve platicando con unos infectólogos, estamos viendo un tren alarmante, porque el esteroide es de lo mejor que hay para COVID, ¿eh? O sea, cuando empieza la pandemia, nos damos cuenta de la inflamación terrible que hay y la primera reacción es dar esteroides, ¿no? Inflamación, esteroides. Y los chinos empiezan duro, los italianos, los españoles, donde se puso más feo la pandemia al principio. Uh-huh. Y empiezan a publicar, esto disminuye la mortalidad, eso disminuye la mortalidad. Entonces hace el estudio grande, el recovery, donde sí, disminuye la mortalidad, más chance que te vayas a tu casa, menos chance de ventilador. Entonces, de todo lo que usamos para COVID, remdesivir, plasma, todo, la dexametasona es lo mejor. Pero, ahorita hay un fenómeno, hace unos meses para acá, hay un fenómeno que es bien preocupante, que están empezando con prednisona, con dexametasona, desde el principio, aunque sean asintomáticos o con sintomatología muy leve, y eso puede ser peligroso. Porque, por ejemplo, en influenza sabemos que si haces esteroides temprano, que es otro virus, aumenta la replicación y disminuyes la eliminación del virus. Entonces puede ser hasta peligroso. Entonces estamos viendo casos donde una persona está sin síntomas, le dan el esteroide y de repente en 2-3 días se pone más malo.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Es bien raro que alguien necesite esteroides antes del sexto, séptimo día. Claro, y usan un indicador ahí con respecto a lo del oxígeno, ¿no? Aquí ya de plano, yo te he mandado en los grupos que tenemos, ¿no? Les he mandado las recetas, ¿no? De hospitales. Hoy mamá me mandó uno de un lo que diría el presidente, un hospital fifí, ¿no? Que dices, puta madre, o sea, dexametasona, ivermectina, acitromicina, ¿no? De ley, todos. Incluso lo subí hace poco, ¿no? En la página del gobierno está en que no debes dar ni acitromicina, ni ivermectina, ni dióxido de cloro, que ya hasta me parece estúpido decirlo, pero ahorita está peor que cuando empezamos. O sea, ahorita todo el mundo ve cómo chingados lo consigue, pero se lo están tragando, y que si el factor de transferencia y todo eso. Entonces, el peligro, y los mismos médicos, yo lo veo mucho en Twitter, sobre todo cómo se agarran a madrazos, de que, mira este pendejo recetando dexametasona en un caso leve, ¿no? O sea, aumentando el riesgo de que le disminuya las defensas a la otra persona y todo esto que tú mencionas, pero está bien cabrón y bien triste, como, porque ¿qué dice? O sea, una persona llega con la esperanza de que le van a mandar algo como, pues sí, ¿no? La intención es ayudar. El pedo es que se está manifestando muchísimo, pues, deficiencia. No sé si sea eso, pero yo hace poco hablaba con mamá, como un médico estaba justificando de haber mandado acitromicina y otro, no, es que así puede ser porque en tales estudios, y yo, pues, gracias a que te sigo a ti, compartes, pues, veo todos, ¿no? Es que no, eso que está diciendo es una mamá, o sea, ¿en qué? ¿En 3 personas? ¿En 10 personas? O sea, ¿cómo? ¿Qué haces tú que tienes que estar tan actualizado con estas cosas? O sea, me imagino, no sé, ¿cómo es que te llega esta información? Porque me imagino, o sea, te llega mucho, oye, la citromicina funciona, la dexametasona, o en su momento la hidroxicloroquina. ¿Qué es lo que tú vives en este sentido de los tratamientos nuevos? Ahorita ya sabes de los anticuerpos, por ejemplo, pero ¿cómo es ese proceso de que a ti te llega la información, la evidencia? ¿Qué tienes que hacer tú para corroborar que efectivamente puedes utilizarlo o no? Bueno, como tú dices, desafortunadamente es el Wild Wild West, ¿verdad? Es el viejo este. Es cada quien haciendo lo que quiera por la desesperación de esta enfermedad tan grave. No voy a criticar a los doctores porque muchos lo hacen con buena intención. Es triste que no tienen los medios para educarse, para poder decir esto es bueno, es malo. Hay muchos que son unos cabrones, eso sin duda. Pero siempre hay esa necesidad de recetar. Tengo que recetar algo, sí. Porque si no, no hiciste nada. Inclusive los pacientes te lo piden, ¿eh? ¿Por qué claro. no me dan antibiótico? ¿Por qué no me dan antibiótico y cuánta cosa? Uh-huh. Entonces, pues son muchas fuentes, Nico. Es estar leyendo constantemente qué dice el ATS, American Thoracic Society, qué dice el ACCP, qué dice el AMA. Y, por supuesto, el NIH es de los más importantes, el National Institute of Health. Por ejemplo, en ivermectina acaba de sacar una declaración que los estudios que se tienen hasta el momento son estudios débiles que en este momento no pueden tener una posición, ni a favor ni en contra, pero no pueden tener una posición con la ivermectina. Ojalá y hubiera un estudio que dice sí, sí puede ayudar. De momento no lo hay. Entonces, la otra cosa que hago es me voy a mi alma mater, donde yo estudié, y le pregunto con los profesores de infectología y pulmonar, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están? Y de ahí, por ejemplo, mi compadre es el director de terapia intensiva de la Cleveland Clinic. Enseguida le llamo. Oye, güey, ¿cómo ves esto? Mira este empujocito por la ivermectina, por este grupo. Y ya lo platicamos y lo discutimos. Y de ahí veo que está haciendo Mass General, que es el hospital quizás más importante del mundo, junto con Cleveland Clinic y Mayo Clinic. Son súper abiertos a sus protocolos de COVID. Lo puedes encontrar en el internet. Entonces, no están usando ivermectina. Entonces, cuando las mentes más brillantes de la medicina del mundo, que dictan la medicina de prácticamente casi todo el mundo, que son Mayo Clinic, Harvard, Stanford, Cleveland Clinic, dicen no lo usamos, no hay evidencia, no queremos hacer el mismo error de la hidroxicloroquina. Entonces yo hago medicina basada en evidencia, yo escucho a los profesores, yo no me siento ni remotamente al nivel de ellos, investigadores, profesores, como para irme en contra de ellos. Ahora, veo quién está hablando del otro, ¿ok? Conozco al grupo que está empujando la ivermectina aquí en Estados Unidos perfectamente. De saludo, de vista, de trabajar con ellos. Los conozco perfectamente. Es un doctor de Houston que tiene su familia, es un doctor de Pittsburgh, pero ese grupo está desacreditado. Ese grupo por años estuvo empujando la vitamina C en sepsis y salió que no funcionaba y la seguían empujando. Y ahora están obsesionados con su vitamina C intravenosa y con ivermectina. Entonces, pues, y como te digo, ellos no tienen buena reputación en los grandes centros académicos.
Y si está yendo también con la ivermectina, pues muestren los datos, publíquenlo, convénzcanlo. Si se nos convencen, yo encantado de empezar a dar ivermectina, o sea, hasta con aguacate la doy, pero tienen que demostrarnos que funciona. Es que ese es el exactamente, ese es el problema de lo que quiero llegar, y fijo aquí a Rosario que pone, mucha gente dice que lo tomó y les fue bien. Este Cristian, el cacahuate, justamente ha subido unos videos de eso de, a ver, por simple estadística, ¿no? Tú lo dijiste ahorita, asintomático leve, pues le das ahí quizás su paracetamol, vitamina D a lo mucho, no sé, y ya con eso, ¿no? A veces nada. Nada. Entonces, están jugando con esa estadística de los millones que no requieren nada y les dan, les mandan la receta con 40 cosas, pues me curé. Espérate, es que es a lo que cuando tú dices, fíjate quién lo está diciendo, ¿por qué son incapaces de hacer estudios realmente serios? O sea, me queda claro que además es financiamiento y todo eso, pero se me hace mucho. Lo mismo con el dióxido de cloro. ¿Cuánto tiempo tienen estas cosas y no han podido de verdad organizarse y hacer estudios doble ciego, con placebo siquiera, ya con eso? Ah, no, agarran 30 embriones de pollo y con eso quieren justificar, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Es difícil que la gente entienda esto, pero ya nada más por números, por probabilidad, si tú eras de los millones que no iba a requerir nada, te pudieron daros el tamivir, lo que tú quieras, y ibas a salir adelante. Pero, pues sí, tú mencionaste algo muy importante, cómo estamos acostumbrados a que a huevo mándame la pastilla, a huevo mándame el antibiótico. No, doctor, ¿cómo no va a mandar nada, no? Entonces, pues ya están presionados acá de empastillar a la gente, porque si no, ni ellos sienten que hicieron algo y la gente sale emputada y no, me voy con otro, me voy con el homeópata o con quien sí me va a empastillar pendejadas, placebos, ¿no? Y la clave es que la mortalidad es menos del 1%, entonces el 99% se va a mejorar, y se va a mejorar con lo que le des. O sea, esta enfermedad no tiene cura de momento. Entonces, si tú le das caca de murciélago, entonces se va a mejorar. Entonces, la cura del COVID es la caca de murciélago. Ese es el problema, esa es la bronca que tenemos con esta enfermedad, porque se vuelve un asunto testimonial. Yo tomo 3 vasos de agua parado de manos, se me quitó el COVID. Mi familia tomó la ivermectina, se quitó el COVID. Mi familia, el error que se cometió, por ejemplo, con la hidroxicloroquina. Yo me curé con la hidroxicloroquina. Entonces, desafortunadamente, sale algo que no tiene sentido como la hidroxicloroquina y muy parecido a la ivermectina, en diferentes niveles. Entonces, ahora los investigadores tienen que ir y revisar esta teoría absurda de la hidroxicloroquina y gastar y el tiempo y investigación para demostrar que no sirve. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo con muchos tratamientos. El dióxido de cloro no llega ni a ese nivel. O sea, no llega al nivel de voy a perder mi tiempo y voy a gastar. Los investigadores se ríen de este asunto del dióxido de cloro. Nunca van a aceptar, porque es el absurdo más grande, porque tienes que tener una hipótesis adecuada para empezar un tratamiento, ¿no? La hidroxicloroquina más o menos tenía algo, ¿no? La malaria, el virus, la chingada. El ivermectina, el estudio australiano de que disminuyó la carga viral, tiene algo, ¿ok? Pero el dióxido de cloro no tiene nada, nada, nada. Dióxido de fraude, sabría llamar eso. Es que, además, para su mala suerte, porque es eso, o sea, me entiendo que digan, no quieren hacer estudios porque van a perder dinero. Es que el pedo es que esa sustancia se ha estudiado, su toxicidad, todo eso, por los procesos de purificación de la agua y como desinfectante. Entonces, al conocer tú, porque les he puesto toda la pinche bibliografía, al conocer tú el mecanismo a nivel microscópico con bacterias, con células, con todo eso, tú ya dices, esto no lo puedo dar tomado, porque sabes, con los diagramas de Latimer, todo esto, tú sabes qué es lo que va a pasar si te lo tragas, ¿no? Y entonces esta gente de ahí se cuelga de, no, es que no quieren estudiarlo. Entonces, qué bueno que lo mencionas, pues, si no van a perder el tiempo. Y hay niveles, por ejemplo, yo feliz de la vida de debatir con Paul Marico, con Barón, que están empujando, con el italiano que están empujando la ivermectina, porque tiene esos estudios débiles, mal hechos, como el de la Florida y el de Argentina, pero se puede hacer un debate científico, ¿eh? Probablemente lo van a perder, pero se puede hacer el debate científico. ¿Con quién voy a debatir el dióxido de cloro? ¿Con el ortopeda? ¿Con el huesero con el otro fraude del Kalker, el Andreas Kalker? No. No hay manera, no hay nivel. Entre perros hay razas, hay niveles. Sí, tienes razón, sí. No, hablar con el Kalker o con esta señora Letel Soriano, que anda acá en México también, retando a ti, dices, es que no mames, no hay nada que debatir, ¿no?
Pero a veces yo sí pienso que es lo que hacemos mucho y luego se nos critica por nuestros modos y nuestra falta de tacto, ¿no? De, a ver, Legión del Rebuzne, Covidiotas, entonces es que no los insultes, es que está muy cabrón, porque esta desesperación de que neta ya empieza a haber personas intoxicadas y todo eso, yo se los decía hace poco, para mí, esta cuestión de agarrar el argumento de ese cabrón y hacerlo pedazos, yo te estoy noqueando en público. Y yo no sé quién va a ver alrededor y va a decir, ay, cabrón, ¿no? ¿Qué pasa cuando a tu luchador favorito le parten la madre? Dices, híjole, igual y el otro güey sí estaba más cabrón, ¿no? Entonces, pero es que hasta se prestan para eso, es cómico. Yo sé que la gente puede decir, no, es que quieren ayudar, pobrecitos. Yo ya no sé si realmente son tan ineptos que no puedan hacerlo seriamente o si son mala madre, ¿no? Son personas ya zafadas que de verdad quieran aprovecharse de las personas. Pero son esas dos, o sea, no hay manera en que, o son de plano tontos, no entienden, no lo sé, sí, pero es muy difícil, o sea, no hay otra manera, y no es porque uno se sienta acá muy cabrón, es que de verdad están jugando con algo que yo por eso les digo, son sus productos, mi alegría, que ni a eso llegan, o sea, no están haciendo una locura, pero porque además entiendan que el dióxido de cloro sí tiene estudios de décadas atrás como desinfectante y de toxicidad, entonces se conocen los mecanismos de acción, la farmacodinamia, toxicodinamia, ¿no? Se conoce, entonces ya, no sé, es muy difícil, me queda claro que es difícil explicar esto, pero bueno, siempre es con la intención de que ustedes no se hagan daño, agarren el pedo, por favor. Eso es lo gacho, porque siempre en crisis va a haber un cabrón que va a sacar provecho de la crisis. Y ese es el ejemplo del dióxido de cloro. Hay gente que está sacando dinero con el dióxido de cloro. De una manera u otra, siempre va a haber gente que va a aprovechar la desesperación de otras personas para una ganancia económica. Y la gente está desesperada. O sea, como por ejemplo, no sé si has visto lo que ya está saliendo ahorita de usar el oxigenador de las... de los acuarios, de las peceras, como oxígeno, y ahí está el pobre tipo con sus puntitos nasales y dice, sí, eso, pero es que eso no es oxígeno, lo que es una columna de aire nada más, entonces, y lo malo es que la desesperación te lleva a buscar ese tipo de soluciones que no son soluciones. Claro. Oye, ahorita vi por ahí un comentario, y por ahí compartí tu video respecto a eso, un tema que también ya se quiere todo el mundo empastillar por esta costumbre, ¿no? ¿Qué pedo con la vitamina D y COVID-19? ¿Por qué está esta? Ahorita aquí, yo en Ciudad de México, chequeé y está agotada. O sea, se compraron no sé cuántas unidades, pero la gente está comprando desesperada la vitamina D. ¿Qué onda con eso de la vitamina D y COVID-19? Mira, la vitamina D, yo al principio estaba con mis reservaciones, ¿no? Sabemos que el 41% de las personas tiene deficiencia, pero también tiene que ver mucho dónde vives. En el hemisferio norte es mucho más problema que en México o en Texas, porque tiene que ver mucho con la exposición exposición solar. Entonces, el asunto es que sacaron un estudio donde no va a haber un estudio de efecto causal. No se basó en el estudio, vitamina D disminuye esto, vitamina D causa esto, porque no se puede hacer ese tipo de estudio. Pero sí puede hacer un estudio retrospectivo de ver, ok, aquí tenemos este grupo de gente con COVID severo que termina hospitalizado, con el sirpa en los pulmones, muy grave, intubado. Aquí tenemos este grupo que no requirió mucho. Entonces, ¿cuáles son las características? Ok, las características de este grupo es que son gordos, que son viejos, que son diabéticos, que son hipertensos, etcétera, etcétera, que ya lo sabíamos y ya los ponemos. Y las características de este grupo es que son más jóvenes, que son más sanos, que hacen ejercicio, que no fuman, que la chingan. Y de repente, mocos, encontramos otra, la vitamina D. 80% de los que estaban graves tenían deficiencia de vitamina D. Y 80% es un número significante. Y en cambio, los de este lado, la deficiencia de vitamina D era 20-tantos%. Entonces, por eso se cree que a lo mejor la vitamina D tiene un efecto protector. Es lo único que en este momento yo recomiendo como profilaxis de algo que te tomas. O sea, para tratar de evitar que te dé fuerte la vitamina D, lo que te recomiendo es que bajes de peso, que hagas ejercicio, que duermas bien y que tengas una dieta balanceada. Porque, por ejemplo, también sabemos que la vitamina C ayuda en enfermedades virales y en resfriados, pero la deficiencia de vitamina C es más rara. Con que comas tus cítricos, con que tengas una dieta más o menos buena, generalmente los niveles de vitamina C están bien. Con vitamina D es un poquito más complicado. Si requieres de tu pescado, de tus lácteos, de diferentes cosas y de la exposición solar.
Entonces, sí, yo recomiendo que tomen vitamina D3 y que se hagan el examen, porque igual no tienen deficiencia y es totalmente innecesario, y lo que te está tomando de vitamina D3, lo que gastaste nada más lo estás orinando y no te ayuda. Y hay un examen que se llama 25-hidroxivitamina D, que es en la sangre, que te lo puede hacer y sabes cuáles son tus niveles. De acuerdo. Sí, porque es que esa es una cosa, ¿no? Cuando la gente escucha, ok, me lo voy a tomar por si las dudas, muchas veces están gastando a lo tonto, ¿no? Y lo que se van a gastar en 3 meses de vitamina D, en una prueba, que aquí hay lugares muy baratos para hacérsela, ya con eso sabes qué onda, ¿no? Pero es la cuestión de los hábitos, carajo, tu alimentación, ¿no? Descanso, ejercicio y dormir es tan importante para tu sistema inmunológico. Platícanos un poco de eso, porque ¿cómo le sale esa duda respecto al sistema inmune y dormir? ¿Por qué? Porque tu bone marrow es la... ¿Sabes qué? Una cosa de que me recaga, como dice Franco Escamilla, me zurra, me defeca, es de tantos años practicando medicina en inglés que se me olviden términos, se me cae en la punta de, ya sabes. Pero la médula ósea. La médula ósea. Sabemos que empieza a generar más células, tus células blancas, tus macrófagos, tus eritrocitos, al dormir en la noche. Tu sistema inmunológico se estimula al dormir, requiere estas horas. Sabemos que si no duermes, que si te damos deprivación del sueño, tus chances de enfermarte de enfermedades virales y bacterianas son mucho más altas. Eso está, pero súper comprobadísimo. Lo mismo con el ejercicio. También el ejercicio estimula. ¿Por qué? Por la circulación de la sangre en la médula ósea. Eso también estimula para que mejore tu sistema inmunológico. Sí, no, así es sencillo. Y dicen que por eso el doctor Micas deja de estar desvelando a las 4 de la mañana, que sube sus videos. Sí, no se preocupen, esto se va a quedar guardado. Si llegaron tarde y hablamos de vitamina D, tratamientos, qué hace un neumólogo intensivista, lo que hace el doctor Vallejo, que es muy valioso. Y ya hablamos también, ya mencionó lo de la dexametasona, por si se lo perdieron, pueden regresarse al rato, no se preocupen, si se va a guardar. Dice Bastet que ella no pertenece a la Legión del Rebusne. Oye, bueno, y además me faltó darle un reconocimiento muy importante al doctor Vallejo. Porque, digo, que entre cuatro ya me dijo, dime Fede, pero acá en profesional es el doctor Vallejo. Porque es la primera persona que vi que en la televisión dijo, conspiranoicos, así, con los conspiranoicos. Y fue como, no puede ser, lo dijo en público, qué chingón. Sí. Pues sí, es que está cabrón. O sea, estamos peleando con eso de no te vacunes, no vacunes a tus hijos, ¿no? Y la gente, bueno, aquí está la prueba, ¿no? Ya alguien que se puso las dos de Pfizer, ¿no? Y aquí está, ¿no? Y como él, millones, pero es lo que la gente no ve. O sea, no, ya se murieron. ¿Quién se murió? ¿Dónde? ¿Cuántos millones van? Sí, pero se dejan engañar por estas personas porque es más padre el misterio y son así como raritos y están disfrazados y entonces es más divertido. Pero la realidad es que, ¿no? Es sencillo. Si te cuidas, claro, estos piensan que se están metiendo tóxicos. Yo me cuido bien, ok, pero esta es una situación que bien lo dijo Fede, es algo que no nos imaginamos, una pinche pandemia así, ¿no? Entonces necesitamos estas herramientas extra, ¿no? La vacunación. Y platícanos, ¿cómo te fue con eso? ¿Cómo te fue con la vacuna? ¿Tuviste alguna reacción ahí rarona, adversa o nada? Súper bien, o sea, el dolor en el brazo después de la primera, después de la segunda, dolor en el brazo, y sí tuve una reacción. Estaba pasando visita en un hospital, y yo paso visita aquí en Estados Unidos, como se hace, vas jalando tu pinche computadora gigante, y entonces entras a los cuartos, sales, escribes la nota, entras al cuarto, sales, escribes la nota. Y de repente veo, ah, cabrón, estaba completamente sudado. Todo mi pijama quirúrgica completamente sudado. O sea que tuve un poquito de fiebre antes, probablemente. Y traía un poquito de dolor de cabeza. Me duró como 8 horas, me lo quité con ibuprofeno y ya fue todo. A mi esposa no le pasó absolutamente ningún efecto adverso. Esperas un poquito más de efectos adversos que están perfectamente descritos. Fiebre, dolores musculares, escalofríos, sudoraciones, dolor de cabeza. Son muy comunes después de la segunda dosis. Y mira, tocas un tema muy bueno que me están preguntando acá. De hecho, estoy haciendo también TikTok al mismo tiempo y me están escuchando, y hay una seguidora que se llama Kika Brona Huerta, que está aventando muchos saludos, muy interesantes. Pero bueno, el asunto es que preguntan, ¿y las muertes? Tú tocas el tema, ¿y las muertes de Noruega? Entonces,
Hablemos de las muertes, porque la gente se pone muy nerviosa y porque los pinches medios amarillistas hacen un hiperpedo porque vende, porque esa cosa vende, claro. y no miden el daño que hace. Entonces, hablemos de las muertes. ¿Qué muertes hablamos? El doctor de la Florida. El doctor de la Florida se pone la vacuna y 16 días después tiene una hemorragia cerebral. Días antes le detectan trombocitopenia, pura trombocitopenia, trombocitopenia idiopática. Idiopática, o sea, ¿es por la vacuna? No sabemos. ¿Pudo haber sido la vacuna? Quizá, es una posibilidad. O pudo venir de la nada, como pasa con mucha gente, ¿ok? Se está investigando, pero ponle, ok, es la vacuna. Entonces llevamos una muerte confirmada, declarada. Al día de hoy llevamos 50 millones de vacunas dadas en el mundo, llevamos casi 20 millones aquí en Estados Unidos. Una muerte, ¿ok? Luego, Noruega. Los pinches noruegos se les ocurre la brillantísima idea de empezar a vacunar a los viejitos más viejitos de los asilos en pleno invierno, cuando y con ellos empiezan, ¿no? Entonces empiezan a vacunar y dan 38 mil dosis y a las 3-4 semanas hay 23 muertos. Entonces, 23 muertos de 38 mil en gente mayores de 85 años es una estadística normal sin vacuna o con vacuna. ¿Sí me explico? Ahora, fue la vacuna. A lo mejor esta gente que es tan frágil, de 85 años, que están ya en un asilo porque tienen enfermedades como insuficiencia cardíaca, como embolias anteriores, con insuficiencia renal, a lo mejor sí el efecto de la vacuna de una fiebre o de que una cosa así pudo hacer que estos problemas que ya tenían se pusieran un poquito peor, es una posibilidad. Pero también una posibilidad bien real es que ya les tocaba, porque en enero y febrero es el desviejadero en todo el mundo. Se muere mucho más gente de insuficiencia cardíaca, de COPD, de POP, de neumonías, en estos años, en esto de infartos, en el invierno. Entonces, el estar atribuyendo cualquier muerte a la vacuna es bien peligroso, porque me atropellaron después de que me vacuné, fue por la vacuna. El rayo porque, que le cayó al exactamente, cayó el rayo, fue la vacuna, y sale en la primera plana. Sí. Le cayó el rayo después de la vacuna, es el chingado microchip de la nanotecnología que hizo tierra y mocos el rayo. En serio, así de pendejos están en los medios con eso. Y al mismo tiempo de que en Noruega se mueren 23 y en Florida se muere uno, se han muerto cientos de miles en el mundo en ese periodo. Entonces, riesgo-beneficio. La vacuna con una posibilidad remotísima de que me pase algo, o el COVID con una posibilidad real que me pueda pasar algo grave, y no solo a mí, sino que se lo pase a mis papás o a mis abuelitos, ahí es donde está el riesgo, ¿verdad? Correcto. Y esto es uno de los temas del riesgo de la vacuna, ¿no? Las alergias. ¿Qué pido con las alergias? Aquí pusieron alergia al huevo, alergia a mis animales, alergia al ambiente. Porque son las que más han sonado con Pfizer, ¿no? Las reacciones anafilácticas. ¿Qué sabemos de eso? Sabemos esto. Empiezan en Inglaterra con Pfizer y dos enfermeras tienen una reacción. Una que ya había tenido reacciones anteriores a medicamentos y otra que había tenido reacciones a comidas. Entonces, ¿qué hacen? Se friquean inmediatamente. ¡Ay, no! ¡Hay que parar a las alergias! Y luego dice los investigadores y la gente de Pfizer dice, espérate. ¿Pero por qué? O sea, esto es lo que contiene la vacuna. Tipos de grasas de la nanotecnología con polietileno glicol, o sea, agua, sal, azúcar y el ARN mensajero. No tiene huevo, no tiene penicilina, no tiene sulfas, no tiene mariscos, no tiene nada que te pueda producir alergia. Entonces, sí, es una sustancia extraña. Y en alguien que es atópico, o sea, que tiene más chance de desarrollar alergias, sí existe la posibilidad de que tengas una alergia, pero las alergias son de manera inmediata. Entonces, por eso, cuando te vacunas, te quedas 15 a 20 minutos donde te están checando, ¿ok? Entonces, ¿existe la posibilidad de alergia? Sí, es rarísima, pero sí existe. Y nadie que ha tenido una alergia severa en el mundo se ha reportado de que no se la pudieras controlar con medicamento. Mi compañero, por ejemplo, uno de los doctores, tiene una alergia a los mariscos terrible. Ya estaba muriendo de eso. Entonces, cuando se puso la vacuna de Pfizer, él estaba preparado. Dice, aquí tengo mi pluma de epinefrina, por si las moscas, estoy listo. Aquí todo se hace cerca de hospitales, por si se tiene que ir al hospital, y listo. Entonces, no hay contraindicación,
ni de medicinas, ni de comidas, y mucho menos. Me preguntan si tengo rinitis alérgica al polen. No, mucho menos alergias del medio ambiente para no ponerte la vacuna. Sí, ya con eso quedó, porque, como preguntan de las sulfas, ¿eh? Las sulfas y la penicilina. Es que tiene sulfas la vacuna, chinga, ¿quién dijo? Ya alguien lo ha de haber dicho, porque está cabrón, mucha gente lo pregunta. Y la penicilina, ¿sabes una historia de la penicilina? Que los que dicen alérgicos a la penicilina, realmente son alérgicos de la penicilina menos del 20%. No, eso no, sí, sabía. Eso es un número bien, bien definido. Los que dicen alérgicos a la penicilina, no son tan alérgicos a la penicilina. Bueno, pues ahí lo tienen respecto a las alergias, porque, ¿sabes? Ahora pasó que... Es que es esta onda de los medios, ¿no? No se ubicas al Chumel Torres, ¿no? Que ahora salió, que su programa es el tercero más escuchado aquí en México. Y estaban en su desmadre y ellos dijeron, no, yo no me voy a poner la vacuna rusa porque soy alérgico, ¿no? Entonces ya es como muy, no, soy alérgico, no la pongo. Entonces está cabrón esa idea que es que soy alérgico al polvo. ¿A qué eres alérgico, güey? ¿Ya viste los ingredientes? ¿Ya viste, no? Al polietilenglicol, todo eso. Ya, ahí quedó ya muerta la penicilina, la sulfa, sí, la rinitis alérgica, por favor. Mira, este me gustó, esta que pregunta Natalie sobre el remdesivir, porque lo has mencionado. ¿Qué onda con el remdesivir? A ver, el remdesivir es un antiviral. Entonces, sale un estudio que dicen que es favorable, que disminuye la mortalidad en 5%. Pero luego la OMS hace un estudio más grande con donde dice, no hace tanta diferencia. Y recientemente salió otro estudio de Arizona que combina remdesivir con un antiinflamatorio de interleucina 6 y es favorable. La historia actual es que la seguimos usando. La seguimos usando. Ahora, mi impresión es que yo no creo que haga mayor diferencia. Entonces, vamos a ver conforme vayamos viendo más y más estudios. Esto que están preguntando del Eli Lilly son los anticuerpos, ¿no? Los monoclonales. Eli Lilly es el blamaninimab, son los anticuerpos monoclonales, que es un anticuerpo que está desarrollado para irse contra el piquito del coronavirus y bloquearlo. Y es una infusión de una hora y es una buena opción. Y mencionaste, no nos platicaste por qué, pero sí me gustaría que nos comentaras un poco, porque están preguntando, de la aspirina. ¿Por qué la aspirina sí la están mandando? ¿Qué se ha visto con la aspirina? Otra vez, hemos visto, ha habido autopsias y sabemos que esta enfermedad produce trombos, produce agregación plaquetaria, entonces por eso se está usando la aspirina a dosis bajas. Y hubo un estudio también reciente que parece que sí ayuda a prevenir esos fenómenos. Ahí está. Creo que ya quedaron esas respondidas. Preguntan ahora, muchas cosas. Déjame te hablo de una que lo acabo de leer hoy. No he subido TikTok, entonces es exclusivo para ti, Nico. Venga. Que también es primero déjame que enseño mi playera. No sé si lo has visto. Vámonos. ¿A toda madre qué? ¿O no es desmadre? A toda madre. Bueno, te decía, las cepas nuevas. Todo el mundo está muy asustado por las cepas nuevas, ¿no? Entonces, y de hecho hoy Fauci acaba de dar una declaración muy buena acerca del asunto de las cepas nuevas. Los coronavirus mutan, ¿ok? Y pueden mutar a ponerse mucho más cabrones y a ponerse resistentes a las vacunas. Es una posibilidad. Es una posibilidad bien real que pueda pasar eso. La cepa de Inglaterra, de Reino Unido, no es afectada, no afecta, a ver, déjame decirlo correctamente antes de que se haga un pedo y hasta salga la noticia. La cepa de el Reino Unido sí le pega la vacuna, ya está definido, sí le pega la vacuna. Ahora, la cepa de Sudáfrica y la cepa de Brasil tienen mutaciones en el piquito del coronavirus. Entonces sí hay un riesgo que sea un poco menos eficiente la vacuna. No que no sirva. Esas vacunas, sobre todo las de ARN, tienen su colchón de afectar diferentes partes de proteína. De la proteína C, no es nada más una específica porción de aminoácido de la proteína C. Entonces se cree que quizás no tiene la efectividad tan buena como en la cepa de todo el mundo y la de Reino Unido, o sea que la de Brasil y la de Sudáfrica sea un poquito más complicada, pero no significa que la vacuna no funcione.
O sea, a lo mejor si tienes el riesgo de contagio más alto que 95 contra 5, 94.1 contra 6.9, entonces todavía hay un colchón ahí de protección. Para lo más importante que hace esta vacuna es que no te mueras, que no te enfermes lo suficiente para morirte. Entonces, la vacunación lo que va a hacer, si a la gente le entra que la vacuna es la luz al final del túnel, es evitar estas mutaciones. Entre más se vacunen, menos coronavirus en el ambiente, entonces menos riesgo a que se desarrollen más estas mutaciones. Entonces, las nuevas cepas que van a seguir creciendo y van a seguir apareciendo no es contraindicación para la vacuna, y creemos que la vacuna sigue ayudando contra eso. Ahora, es algo dinámico que a lo mejor cambia. Es un temor constante que en un momento nos digan la cepa de Tlatelolco es resistente a todo, y ya, ahí sí está bien difícil la situación. No hay cepa en Tlatelolco, es un ejemplo. ¿No? Sí, 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 pero segurito hay, con todo el desmadre que tenemos acá, segurito hay de Iztapalapa, te aseguro que tenemos como 1,000 que no se han descubierto con los desmadres que hay aquí. Pero ¿qué bueno? Ah, bueno, eso que acabas de decir es un pedo grandísimo. ¿Cómo vas a saber de cepas si no estás estudiando? ¿Cómo vas a saber de mutaciones si no estás estudiando? Porque, por ejemplo, dicen, no, la cepa de Inglaterra es 70% más contagiosa o el doble, hay diferentes números. Pero aquí en Estados Unidos se ha hecho una cantidad bajísima de estudio genético para ver la mutación. Entonces, por ejemplo, yo estoy convencido que mucho de la explosión de California, después de que había estado bien, a lo mejor es por las nuevas cepas. Sí, de acuerdo. Sí, no, y es que además hay algo que quiero aportar rápido aquí. Ustedes no nada más tienen una lo que se le llama secuencia maestra de un virus adentro, ¿no? Es un material genético que predomina. Pero atrás de ese cabrón vienen las variantes mutantes, que pueden ser millones. Y si ustedes están mezclándose, de pronto una va a predominar, de pronto una va a ser resistente. Entonces, entre más se expongan, más se replican. Por eso yo siempre digo que el que no se vacuna es un riesgo biológico, porque es un caldo de cultivo para que estas millones de variantes se sigan replicando y replicando. Y de pronto una resulta que es resistente, más resistente a la vacuna, entonces esa predomina. Es la importancia de vacunarse. Y este lo fijé porque es uno de los tratamientos que no mencionaste y que en algunos sitios aquí se sigue pensando en usarse, el plasma convaleciente. ¿No? El sacar el plasma a las personas y usarlo como tratamiento, ¿eso ha funcionado? ¿Qué has visto? Te lo platico, pero déjame contestar una pregunta rápido porque sí se me hace un poquito peligrosa. La acabo de ver acá en mi lado. Xarelto, o sea, anticoagulantes, o sea, Xarelto, el Eloquiz, la Coumadina, anticoagulantes, diferente a antiplaquetarios. La enoxaparina, ahí mucho cuidado. Esto no debe de ser un tratamiento para casa, ¿ok? Esto se usa en pacientes graves que están en hospital y se usa a dosis profilácticas, no a dosis completas de anticoagulación, porque hay un riesgo de sangrado. Hemos visto muchos pacientes que terminan con sangrados en la cabeza. Entonces, esto es una cosa muy seria. La indicación de momento para COVID severo que estás hospitalizado es dosis profiláctica, que de hecho es lo que se hace con la mayoría de los pacientes hospitalizados para evitar tromboembolias, ¿verdad? Pero para darlo en la casa, mucho cuidado, porque en México les encanta y en muchos países de Latinoamérica dar anticoagulantes así. Hay que tener cuidado con esa situación. Ahora, el plasma. El plasma tiene toda la ciencia atrás de ella porque se ha usado antes. El plasma en paciente convaleciente básicamente es, te enfermaste, generaste anticuerpos, te saco esos anticuerpos y se los pongo un enfermo, ¿no? Ese es el concepto básico. Se tenía mucha fe en ellos, pero que acaba de salir un estudio recientemente en el New England Journal que no demostró tanta eficacia. Hay un subgrupo de pacientes que les ayuda, pero es un asunto medio complicado porque primero tienes que ser un plasma de alguien que se enfermó lo suficiente para desarrollar un montón de anticuerpos. No puede ser cualquiera que le dio leve, moderado y que a lo mejor no generó suficiente anticuerpos, porque entonces no le va a ayudar igual. Y luego tiene que ser temprano en la enfermedad. Y esa es la bronca. ¿Quién va al hospital temprano en la enfermedad? Al hospital ya van cuando la situación está bien jodida y el plasma no les hace nada.
Yo, en mi experiencia, que he dado cientos de pacientes de plasma, la verdad no he visto mayor diferencia. Pero otra Sí. vez, no, mi testimonio es basura. Es el New England Journal of Medicine que demostró que no hay mayor beneficio. Claro, no, y tiene todo el sentido, porque si tú estás metiendo anticuerpos de la otra persona y ya el pedo que tiene es inflamatorio, pues qué chingados, ¿no? O sea, ya no va. Y sí, vi esos estudios, es que no mejoran pacientes graves, pues no, o sea, ya ahí ya es un pedo del cuerpo, una reacción inflamatoria, el daño vascular, todo esto, los trombos que se forman, ¿no? Entonces ya es otro tipo de abordaje. Y cómo que mencionas eso, porque está bien cabrón, la gente. Desafortunadamente, y ahora salió esta señora diciendo, no los lleven al hospital porque los matan. Qué cabrón, ¿no? O sea, pero es que es eso, es que llegas ya cuando ya no puedes hacer nada, ¿no? Cuando podías hacer algo, no, por eso, por ignorancia, por miedo, está muy cabrón. O sea, y desafortunadamente, no sé, allá, pero acá sí está muy, o sea, ven como si fueran enemigos, ¿no? Nos están matando, nos quieren matar. O sea, como si eso fuera qué, no sé, es triste, ¿no? No, hay que sacar ese líquido de las rodillas, que es importantísimo. Para No, venderlo. güey, eso es tristísimo y yo por eso lo he dicho mucho. O sea, yo, la verdad, como doctor en Estados Unidos, estoy muy cómodo. Sí me arriesgo, o sea, sí tiene su riesgo trabajar con pacientes COVID todo el tiempo. Yo compré mi equipo y me costó ya sabes qué, y la mitad del otro. Es un dineral que cuesta en ese equipo para protegerme. Y sí tengo un miedo constante y por supuesto que me ha afectado en mi vida, en mi familia, en todo, todo mi vida gira alrededor del chingado COVID en el último año, ¿no? Pero, y la verdad, yo no me siento ni héroe, ni mira qué bueno, mira la chingada. No, los doctores en México que hacen esto sin protección, enfermándose, sin equipo, sin tener equipo para intubar, güey, sin tener ventiladores, sin tener oxígeno, donde sí hay alguien. A mí no me ha pasado una sola vez de los cientos de pacientes COVID que he visto que he sentido que no he tenido lo que necesito para ayudar al paciente en cuestión de equipo. Si necesito BiPAP, tengo BiPAP. Si necesito intubar, tengo el ventilador. Si necesito esteroides, tengo esteroides. Si necesito el Actemra, el tocilizumab, que lo damos, lo tengo. Nunca me ha pasado una vez que no tengo. Al principio, lo único que batallamos fue por camas. ¿Y qué hicimos? Abrimos un chinguero más de camas y se arregló el asunto. Y me faltaban horas del día para poder ver a todo el mundo por el tsunami de pacientes. Pero en México, el sector salud, las enfermeras, los técnicos radiólogos, los de terapia respiratoria y los doctores, ellos sí son unos héroes, güey, que se la están rifando gacho, porque tengo amigos y me hablan y me dicen, no se puede, güey, no puedo más, güey. Y ya se murió mi compañero, ya se murió mi amigo y yo tengo amigos míos que se murieron, güey, de COVID, de compañeros de la generación. Entonces, ahí sí son unos héroes y ellos sí están completamente desprotegidos. Yo sé que a ti no te gusta ser muy político, pero están bien pinches abandonados, sea por el gobierno estatal, llámelo como lo llames, o por el gobierno federal. Entonces, ellos sí merecen toda la admiración del mundo, güey. Yo estoy muy cómodo, la verdad. O sea, sí es difícil y sí me cambió la vida, pero comparado con ellos, no, no, no. Lo que está pasando en México es tristísimo porque dicen, no vayan al hospital. ¿Y sabes qué, güey? No vayan, güey. ¿Ya qué? ¿A qué hospital? ¿A qué oxígeno, güey? O sea, ya no hay. En muchos lugares los hospitales están reventados, güey. Entonces, de repente no vayan al hospital se está volviendo una realidad porque ¿a dónde, güey? No hay lugar. No, no hay lugar y si encuentras no tienen ni siquiera medicamentos, ¿no? Propofol, o sea, por ahí. Y está muy cabrón, pero sí, es una realidad y yo, que pues mi familia es de médicos y están igual hablando con sus amigos y que han perdido, colegas de generación, dices que no tenemos con qué, o sea, llegan, o a veces tú te avientas uno contra 40 pacientes y tienes una quirúrgica, ¿no? Por así decirlo. Dices, no mames, qué culero Sí, no, y qué no, o cabrón está. sea, aparte de la carga psicológica y moral, que yo me siento totalmente afectado, por supuesto que tengo algo de postraumático, me ha tocado ver gente despidiéndose o en el teléfono antes de que los intube, güey, con la esposa llorando en el FaceTime y él despidiéndose y a lo mejor ya no te vuelvo a ver y dile a mis hijos, y todo ese pinche drama me lo he Así. chutado muchas veces, güey. Entonces, está el drama humano que es real, o está súper cabrón eso y por supuesto que te deja marcado. Pero si aparte de eso, la pinche impotencia, güey, de no tener cosas básicas para ayudarme, eso para mí,
puta, yo ya hubiera corrido, güey. En México desde hace mucho hubiera botado toda la chingada, güey. Por eso esos son unos héroes, güey. Es más, aquí, güey, en un momento yo dije, oye, vale la pena arriesgarme, güey, por esta gente que le vale pito, güey. Que, o sea, estoy en el hospital en chinga, veo 60 pacientes gravísimos y luego salgo manejando y el mall está su madre y el restaurante está su madre y eso está su madre. Un momento yo dije a mi esposa, a ver, vamos a hacer un análisis. No me quiero enfermar, no me quiero morir de esto, güey. ¿Vale la pena hacer esto o mando toda la chingada y me pongo a hacer telemedicina, enfermedades del sueño, cero riesgo, güey? Vámonos. Y pues no, riesgo-beneficio, esto es lo que yo hago, es lo que me gusta. Lo que hice fue quitarme un montón de responsabilidades estúpidas, que fue la mejor decisión. Era director de terapia intensiva por 8 años, mandé la chingada todo lo administrativo. Era director de respiratorio, mandé la chingada. Entonces me dediqué a los pacientes, a estudiar, estar con mi familia y vámonos. Me quité la grilla de encima y me ayudó mucho. Qué cabrón escucharlo, digo, qué gusto que además te tomas el tiempo para estar en redes sociales y aportarnos valor y eso no, esto de las redes, Nico, es terapéutico, cabrón. O sea, sí. Lo de las redes surgió porque al principio de la pandemia, cuando no sabíamos bien qué tan contagioso, cómo está el pedo y la chingada, yo dije, no quiero arriesgar a mi familia. Entonces me mudé. Entonces yo vivía solo y era trabajar, era estudiar este pedo y luego, ¿qué, güey? O sea, sin tu familia, por supuesto los ves por FaceTime y la chingada, pero no es lo mismo. Entonces de repente me quedaban horas, güey, donde, ¿qué? O sea, pinches series me las chingué todas, güey. Y no sabía qué hacer. Alguien me hizo TikTok, bailecito, está chistoso, está pendejito. Ya, con madre, me lo empecé a ver. Inclusive mis primeros TikToks son una vergüenza absoluta, es pura pendejada, güey. Y luego me empezó a hablar Cristian de cómo puede ayudar a la gente. Y dije, bueno, pues a lo mejor con esto de COVID ayuda. Y empecé a darle. Y pues ya ha crecido bastante la cuenta. Que creo que ahorita estoy con Shadow Ban, porque está como lenta últimamente. Pero bueno, que estén los que tengan que estar, es el tema que habíamos discutido, ¿no? Y es terapéutico, güey. Luego me dice, ¿por qué les contestas a los que te hablan feo, güey? Porque me da mucha risa, güey, porque me gusta. Porque es terapéutico. Si ves que la niña es de cascos ligeros, no le pongas reggaetón, güey. Si ves que la perra es brava, no le metes la cerca, güey. O sea, a mí me divierte, güey, y muchas veces lo puedo agarrar como un tema educativo, güey. O sea, si me tiran con caca, con mala información, se la regreso con buena información. Qué chingón, mi estimado doctor Vallejo. Y yo quiero reconocerle al doctor Cristian Azad, bueno, alias el doctor Cacahuate, que si hay algo bueno, quizás lo único que le he visto es que me presentó al doctor Vallejo. No, también Cristian es un chingón. Y sí, pues nos acercó con esto. Qué padre que se dio de las redes sociales. Y bueno, algo bueno sí yo saco de eso, ¿no? Que de otra forma no nos hubiéramos quizás conocido. Pero a mí me gustaría que en estos últimos minutitos nos des unas palabras de cómo ánimo, chinga, qué chinga hacemos ahora como para también portarnos bien, porque ya nos diste un golpe, un putazo de realidad. Tienes toda la razón, nos valió verga. Y a veces los médicos dicen, puta madre, ¿qué hago yo por estos pendejos que les valió, no? Y sin embargo, parece, como dices tú, las vacunas, parece que hay una luz ahí, pero ¿qué nos dice el doctor Vallejo? ¿Cómo ve esta situación? ¿Es optimista? ¿Qué hacemos? Ayuda, ¿qué hacemos con esto, chico? Sí, pues no es fácil. Vienen tiempos difíciles. Todavía lo peor está por venir. Es una situación donde regresamos a un concepto bien básico que es ser buenas personas. O sea, es porque soy una buena persona, porque no soy un mierda, uso mi mascarilla, me lavo las manos y si tengo síntomas me quedo aislado. Entonces, es un concepto bien básico de humanidad. Es tratar de ser una buena persona, porque soy una buena persona, me vacuno. Otra vez, si no lo haces por ti, por pendejo, hazlo por tu papá, por tu mamá, por tu tío o por el señor de los tacos o por el viejito de la esquina que pide, porque se pueden morir por tu culpa. Ese para mí es el concepto más cabrón que existe, güey. Que tú puedes ser responsable de una muerte de otra persona porque a ti te valió. O sea, el cargar la conciencia con una muerte así tiene que ser muy cabrón. Entonces, si fuéramos mejores personas, güey, donde dices, me vacuno,
donde dices, me sigo protegiendo, me sigo cuidando, me sigo usando la mascarilla, sí hay posibilidades de salir, porque yo estoy convencido que es más la gente buena que la gente mala. Ahora, no es fácil salir solo, hay que pedir y hay que exigir a los gobernantes. Esto no es de que la ciudadanía pueda solo. Y sí, yo creo que sí hay luz al final del camino. Estoy convencido que depende de las vacunas, pero yo creo que para finales de como para septiembre, octubre, ya vamos a estar muchísimo mejor. Pero marzo, febrero, marzo van a ser meses complicados. Hay que prepararnos, hay que cuidarnos, hay que informarnos y hay que exigir. Sin duda hay que alzar la voz. Cuando tienes algo que decir y guardas y no lo dices, el silencio es una mentira, ¿no? Entonces, qué bueno, Fede, me da mucho gusto, de verdad. Y déjame decir una cosa, porque esto es muy tuyo, güey. Este pedo es muy, muy tuyo. Y necesitamos que nuestros seguidores nos ayuden a seguir esparciendo este tipo de información. La fuente para la gente. Yo sé que si alguien te sigue a mí y alguien te sigue a ti y me sigue a mí, es porque tiene la capacidad intelectual de darse cuenta, está hablando con sentido, está mostrando datos. Entonces ya ellos se pueden volver un ejército contra la desinformación, ¿no? Porque el pedo grande es que está hasta la madre el social media de mala información. Pero si seguimos educando y nuestros seguidores siguen educando y esparciendo esta información, pueden ayudar muchísimo, porque para poder llegar a donde tenemos que llegar, primero tenemos que deshacernos de esta mala información que hay muchísimo. De acuerdo. Sí, necesitamos su ayuda a todas estas personas que nos están viendo, que veras, gracias por su apoyo, gracias por estar aquí preguntando y a los que nos ayudan a responder, que es lo que más me gusta, veo que hay dudas y no, sí es esto, y ya responde y dices, a huevos, están informados, qué chingón, de veras, gracias, gracias Fede, gracias por todo lo que haces, y pues seguimos en contacto, de veras, sé que no va a ser la última vez y pues espero que pronto sea en persona, ya en el mismo sitio físico, ya saliendo esta chingadera, ¿no? Buenísimo, Nico. Un gusto y otra vez toda la admiración para ti. No, como lo he dicho antes, me encanta tu capacidad de análisis de la investigación. Estás muy cabrón con eso, güey. Es más, yo he usado varios de tus comentarios de decir, ah, cabrón, es real lo que dice y tengo que leerlo porque es lo que tú dices. No me crean, no nos crean a nadie, hay que checarlo. Y tu capacidad de análisis de la literatura está bien cabrona, muy, muy bien, Nico. No, gracias, Fede, gracias. Te adoro, cabrón, y gracias por tus palabras y seguimos en contacto. Listo. Buenas noches, gracias a todos. Cuídense. Dale. Se guarda este live, no se preocupen. Buenísimo.